lluvia no va a poder nunca. Por la elección de los ganaderos, por los ganaderos siempre han tenido que luchar y trabajar en condiciones adversas. Esta es una de ellas y también hay que ir para adelante. No, y además yo estoy sorprendido porque aquí no ha faltado nadie, ni pequeños ni grandes. Hemos salido con más cantidad de animales que ningún año y estoy impresionado. Ni la lluvia para esto. Y habiendo gente como el amigo Teleforo aquí en manga camisa, ahora tiene la manta. Esto es una preciosidad, ver el ganado, ver los ganaderos lloviendo y que nadie le eche para detrás, para adelante. ¡Ánimo! Y para San Antonio, Y antiguamente se venía lloviendo, chica. Como fuera, como tuviera el tiempo, venía la gente, de todos lados. Hasta de las montañas venía lloviendo y todo. Nada, aquí estamos, como todos los años. Y esto, imparable. Aquí a San Antonio sea como sea. Mojado, sin mojar y como sea. Esto ahí no se puede dejar. Ánimo, vamos a llegar a San Antonio. Es el tercer año consecutivo que pasan por nuestro municipio, el Sausal, aunque de antaño también pasaban. Y bueno, como siempre, recibiendo a la fiesta de San Antonio, la matanza, en el municipio del Sausal, concretamente en la parte alta del municipio, en Ravelo. Y bueno, nosotros encantados de recibirlos a todos estos ganaderos, a toda esta gente que un poco vive del mundo rural. Y bueno,
creo que hoy el día, a pesar de estar lloviendo, me decía alguna de las personas que caminaba que era hasta agradable caminar con esta posmita, y sobre todo porque hace 15 días estábamos un poco deseando que lloviera, y creo que nuestras tierras se están mojando y no ha sido nada de brutalidad el agua, sino son de las que empapan, de las que gustan para nuestros agricultores.